Saludos a todos en esta noche mágica de fútbol. Supongo que ya lo saben, pero por si acaso se los recuerdo. Hoy se juega la final de la Champions. Como no podía ser de otra forma, el estadio está a reventar. Y también la cabina de comentaristas. Por suerte, Paco González y el que les habla tienen dos entradas para poder llegar a esta final. ¡Vamos allá! El Manchester City intentando derrotar al Chelsea. Si esto fuera la universidad, este sería el día de la defensa de la tesis, el momento en el que está en juego el trabajo de todo un año. Lo malo es que en una final de Champions solo puede aprobar un equipo. Como el City, que no es habitual de estos saraos. La alineación del City da miedo, Antonio. Empezamos bien con Ederson en la portería. Kyle Walker formando defensa con Mendy. Fernandinho junto a Kevin De Bruyne moviendo el balón en medio campo. Y como delantero, uno de los grandes, Ikusito Agüero. El Chelsea formará Vinicio con estos jugadores. Bueno, cinco atrás, que yo creo que ya lo hice todo. Dos en el medio y tres arriba. ¿Esto qué significa? Una línea de cinco atrás no deja lugar a dudas, Manolo. Es un once muy defensivo. A ver si hay suerte y vemos goles. Arranca la final de las finales. Hoy conoceremos al campeón de la Champions. Walker. De Bruyne con el cuero. De Bruyne, ¿te acuerdas del primer partido de la Champions, Paco? Parece que fue ayer, anda que no hemos hecho maletas, anda que no hemos dormido en hoteles, anda que no hemos vivido fútbol. Pues sí que hemos hecho nuestros kilometritos, Manolo, pero imagínate los jugadores y ellos van a estar corriendo. Desde luego estos se han ganado a pulso estar en la final. ¡Qué gran centro para Agüero! Gol del Manchester City que inaugura el marcador. Parece que los citizens están decididos a llevarse esta Champions. Ya vemos la repetición del gol, ha sido un centro de manual. Y cuando ha querido rematar, bueno, no le ha salido del todo bien, pero da igual, ha entrado. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. ¡Qué sonrisilla se le ha puesto a Guardiola con el gol! Cuando vas ganando, todo es más bonito. Inaugura el marcador con este 1-0. Pulisic. Jorginho. El Chelsea se lanza por el gol. Golpea la pelota en el rival. Buena entrada de Fernandinho que recupera cuero. Agüero. Rodrigo. Y se escapa de su par. A ver si remata Mahrez. Thiago Silva corta al centro. Corren al espacio. Tiene tiempo para colgarla. Thiago Silva despeja muy expeditivo. Agua. La pelota se va.
Thiago Emiliano da Silva. Werner. Mount. Timo Werner recibe el esférico. No iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Rodrigo. Mendy. Fernandinho controla. Y ahora Kun Agüero. Pulisic. El Chelsea es el que la mueve una y otra vez. Con espacio para el centro. Se acerca peligrosamente. Error defensivo que lo deja pasar. Maré. Fernandinho. Foden. Ahí fuera de juego que corta la jugada, Antoñito. Oye, fuera de juego, marca. Tengo dudas, Ruiz. Ha sido valiente, muy valiente al señalarlo. Y creo que ha acertado, ¿eh? Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. El Kun la pierde. Cortan la acción del Chelsea. Centro en dirección al Kun. Puede marcar el Kun. Impresionante. Vaya momento para arrebatarle el balón. Este contraataque no tiene mala pinta. Excelente visión de juego. Consigue interceptar el disparo. Y pierde el cuero. La presión funciona ahí arriba. La pone en la zona del segundo palo. ¡Qué buenos reflejos! Ese cabezazo venía de cerca. Werner. Se marcha por mucho. El City apenas ha trabajado la posesión del balón en el partido de hoy, pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con confianza el resto del partido. El centro puede ser una buena opción. Sigue habiendo peligro. Despejan el centro. Posesión de bola para el equipo rival. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Ha sorteado a los defensas. Werner. Le pega el muñeco. N'Golo Kanté. Sacará el portero porque el balón se va fuera. Buen intento, pero faltó un poquito más de puntería. De Bruyne. Envío que le llega al Kun. Walker. Y el asistente indica posición adelantada.
Los Citizens regalan la posesión. Kanté. Werner. Buena acción evitando el peligro. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. A encarar la portería. Bueno, que va hacia el con. Cuidado que sigue la jugada. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. El delantero va a soñar con este fallo durante mucho tiempo. Aún no me explico cómo la ha fallado. El portero se la había puesto a huevo. El Kun acaba de perderla. No hay tiempo para más. Nos vamos al descanso de la final de la Champions. Tú lo has dicho. Estamos viendo un partido tremendo. Estos dos equipos están demostrando por qué han llegado hasta aquí. ¡Qué partidazo! Arranca la final de las finales. Hoy conoceremos al campeón de la Champions. ¡Qué gran centro para Agüero! Gol del Manchester City que inaugura el marcador. Parece que los City no iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar en... Werner. Se marcha por mucho. Sacará el portero porque el balón se va fuera. Buen intento, pero faltó un poquito más de puntería. Bueno, que va hacia el con. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado. Estamos de vuelta. Últimos 45 minutos de la Champions. Claro, si no hay prórroga. Mount. La pelota le llega a Kanté. Jorginho. Qué pedazo de recuperación. Fernandinho. Kun Agüero. Foden. El City está jugando como Los Ángeles. Se cuela entre la zaga rival. Fernandinho. Fuera, tocó en el palo. Madre mía, Manolo, con qué pasión está viviendo el entrenador el partido. Chilwell. Ataca el equipo contrario. Venga, hombre, que pongan el autobús. Y ahora Kun Agüero. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Esta no la pueden fallar. Paco, ha perdido la cuenta. Doblete nuevamente. ¿Cuántos partidos lleva este chico marcando de dos en dos? Yo tampoco sabría decirte, Manolo, pero seis por lo menos. Aquí tenemos de nuevo el gol. Qué bien ha superado al defensor. Y el portero estaba vendido. Se ha visto solo contra dos atacantes. Aquí tenemos el gol repetido. Vale la pena volver a verlo.
Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Corren al espacio. Ese pase ha salido por la línea lateral. Rubén Díaz. Rodrigo. De Bruyne. Pase que controla Walker. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Ese centro va al área. El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. Para mí, ya está entre los grandes nombres de este encuentro, Paco. Sí, Manolo, ha sido una pieza clave en los ataques de su equipo. No se le puede pedir más. Ha manejado el esférico como ha querido. Ha corrido cuando hacía falta y ha estado acertadísimo en los pases. Se va por encima del travesaño. ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Le roban el balón al Chelsea. No ha podido mantener la posesión el Kun Agüero. Nadie le corta el paso en ese costado. El gol es suyo. Y cortan el envío. El balón se ha ido por la banda. Jugará el Chelsea. Podría ponerla en el área. Paco, ¿qué ha sido eso? La ha tirado fuera. No me lo explico. Tampoco parecía un remate imposible. Mendy. De Bruyne. El Manchester City sube al ataque. Balón perdido por el City. Mount. Puede centrar desde la banda. Pasa a la zona de peligro. El Chelsea está fabuloso de momento. Un par de goles, no pueden con ellos. Cortan la acción del Chelsea. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Fernandinho. Kun Agüero. El envío se topa con la zaga. Leyó bien y pudo interceptar. Intercepta el pase. De Bruyne. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Agüero. Qué gran oportunidad. Tapa bien, pero queda suelta. Finalmente el portero ataca la pelota. ¡Qué parador! ¡Que ha sacado de la manga! A la primera solo la pudo rechazar con esa gran intervención, pero ahora su equipo ya respira tranquilo y con el balón. Se les agotan las ideas, amigo González. Iban a buscar el gol como sea. O eso entiendo yo por los movimientos que observo en el campo. El entrenador lo tiene claro, Manolo. Ni pasecito, ni elaboración, ni leches. Todo el mundo al ataque. Que el balón llegue a la área contraria y luego ya veremos. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Mateo Kovacic.
Y ahora Kun Agüero. Kevin De Bruyne. Avanza metro y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. El cabezado da en el palo. Mira que era peligroso, ¿eh? Por unos centímetros no está ahora celebrando el gol. Y ahora Kun Agüero. Mendy. Va a enviar un centro sobre el área. Es una buena ocasión. Mendy. Ojito que el Kun Agüero controla. Ese cuero rebota en Thiago Silva. Christensen. El Chelsea ataca con ganas. Rodrigo. El pase del Kun fue interceptado. Nadie le estorba, puede sacar el centro. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Parece que tenemos 4 minutos más de descuento. Yo creo que es tiempo más que suficiente para ver algún golito más, ¿no te parece? A ver cómo le ha atinado Sandan, hombre. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Kovacic. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Tiene pinta de que buscarán el gol desde ahí. Desde ahí un especialista tiene muchos números para clavarla, Manolo. Se ha interpuesto la trayectoria del balón. El saque de esquina va al área. Se acaba el peligro con ese despeje. ¡Se acabó! ¡Se acaban de proclamar campeones de la Champions! ¡La alegría es inmensa! ¡Fíjate! ¡De rodillas! ¡Algunos lloran! ¡Paco es espectacular! ¡El día más importante de la historia de sus carreras futbolísticas! ¡Y probablemente de la historia del club! ¡Son campeones de Europa! ¡El sueño de la Orejona se ha cumplido por fin! ¡El cielo futbolístico lo tocan hoy estos jugadores! ¡Es increíble! ¡Salten con nosotros! ¡Vibren! ¡Porque son campeones de la Champions! ¡Ya está todo preparado para que reciban el torneo! ¡Ahí está el equipo campeón de la Champions! ¡Empieza a aparecer el confeti! ¡La grada se pone en pie! ¡La alegría González es por todo lo alto! ¡La Orejona aparece en escena! ¡El capitán va a subirla al cielo del estadio! ¡Es el cielo del fútbol mundial! ¡Ser campeones de Europa! ¡Ahí está! ¡Son campeones de la Champions! ¡Son campeones de Europa! ¡La alegría se desborda en el césped! ¡La alegría se desborda en la grada! ¡Campeones! ¡Se lo merecen! ¡Lo han conseguido! ¡Que suene ya el We Are the Champions! ¡Es el sueño de este club! ¡Es el sueño de cualquiera! ¡La Champions League! Llega el momento más bonito, Paco. Llega el momento de marcharse a saludar a los fans. Como cantaba Víctor Manuel, no puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente, Manolo. Que vea a sus ídolos de cerca con el trofeo. Pero Paco, si me siento uno más, que salten, que vibren, que canten. Son los campeones de la Champions. Y ahora llega el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos.
arranca la final de las finales. Hoy conoceremos al campeón de la Champions. ¡Qué gran centro para Agüero! Gol del Manchester City que inaugura el marcador. Parece que los City no iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Werner. Se marcha por mucho. Sacará el portero porque el balón se va fuera. Buen intento, pero faltó un poquito más de puntería. Bueno, que va hacia el con. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro. Fernandinho. Fuera, tocó en el palo. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Paco, ha perdido la cuenta. Doblete nuevamente. ¿Cuántos partidos lleva este chico marcando de dos en dos? Se va por encima del travesaño. ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Podría ponerla en el área. Paco, ¿qué ha sido eso? La ha tirado fuera. No me lo explico. Tampoco parecía un remate imposible. El cabezazo da en el palo. Mira que era peligroso, ¿eh? Por unos centímetros no está ahora celebrando el gol. Se ha interpuesto la trayectoria del balón.